Bueno, buenas tardes a todos y todas por estar acá. Bienvenidos a nuestro evento de lanzamiento oficial del proyecto Banana Craze, la fiebre del banano. Estamos pues muy contentos de estar todos acá en esta presentación oficial de un proyecto en el que venimos trabajando Blanca y yo por más de 2 años y que pues vemos por fin la luz del proyecto abierto al público. Antes de empezar, pues quiero agradecerles a el SIC, el Centro de Investigación y Creación de la Universidad de los Andes, por el apoyo que nos dieron para la realización de este proyecto, a Banana Link, que es una organización sin ánimo de lucro basada en Inglaterra, que trabaja justamente por defender las buenas prácticas en las plantaciones bananeras y que nos ayudaron con la traducción de la página web al inglés. Agradecerle también a nuestros estudiantes del Departamento de Historia del Arte, especialmente a Lorenzo Benavides, Ana María Brán, Geraldine Moreno y Estefanía Pereira, que trabajaron con nosotras pues incansablemente y sin el apoyo de ellos no hubiéramos podido lograr esto. Y pues al Departamento de Historia del Arte y a los artistas, sobre todo, por pues estar con nosotros y creer en este proyecto. Para los que no me conocen, mi nombre es Juanita Solano, yo soy profesora del Departamento de Historia del Arte de la universidad. Pues junto a mi colega Blanca Serrano, que están viendo acá, somos las creadoras de este proyecto. Y hoy, pues aparte de presentarles el proyecto por primera vez y hacerles una especie de visita guiada, queremos tener una conversación con dos grandes artistas que nos acompañan acá, Elkin Calderón y Alberto Baraya, y que tenemos pues el gran placer de tenerlos con nosotras en esta conversación. Entonces, les cuento un poco la dinámica de hoy. Yo voy a presentar a nuestros invitados, después Blanca les va a hacer una visita guiada por el proyecto y después vamos a tener una conversación con Elkin y con Alberto. Entonces, pues voy a empezar por presentar a los artistas. Entonces, Alberto Baraya es egresado de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia, tiene una maestría en Estética y Teoría del Arte de la Universidad Autónoma de Madrid y una especialización en Multimedia por la Universidad Complutense de Madrid. Alberto inició su práctica profesional en 1992, explorando medios entre los que se destacan la fotografía, el video y la instalación. Su trabajo se enfoca en investigar y cuestionar nociones tales como el conocimiento científico y los instrumentos que lo legitiman, el viaje, los museos y el exotismo para generar discursos de reivindicación cultural. Alberto ha sido invitado a exponer internacionalmente en una lista gigante, gigante, gigante de exhibiciones que no les voy a leer acá, pero pues, que realmente pues, su trabajo es de carácter internacional y que ha mostrado en espacios pues tan importantes como la Bienal de Venecia. Nuestro otro invitado es Elkin Calderón. Elkin es artista colombiano que vive actualmente en Berlín, desde donde nos acompaña. Este es un evento realmente internacional. Elkin es profesor de cátedra de la clase Videoarte y Covideoarte de la Facultad de Creación de la Universidad del Rosario. Es graduado de la Universidad de los Andes con maestría en cine documental creativo de la UAB de Barcelona. Su trabajo artístico se desarrolla en diferentes medios, plataformas, video, textos, intervenciones y fotografía. En sus obras, a partir de la observación y el estudio cuidadoso de ciertos fenómenos, se interesa por generar o potenciar encuentros y relaciones histórico-políticas no habituales, absurdas o contradictorias. Combina su trabajo artístico con la docencia universitaria y al igual que Alberto, ha expuesto tanto nacional como internacionalmente en muchísimos lugares, incluyendo el Jewish Museum de Nueva York, la Biennale de Bonn, entre pues, muchísimos otros. Y aparte de eso, Elkin tiene un colectivo junto a Diego Piñeros García que se llama Calderón y Piñeros. Con el cual también han participado en diferentes colectivos. Entonces, pues, bienvenidos nuestros artistas. Y voy a introducirles a Blanca Serrano, mi colega y socia en este proyecto.
Blanca es directora de proyectos en el Institute for Studies on Latin American Art, ISLA. Ella es doctora en Historia del Arte por el Institute of Fine Arts de la Universidad de Nueva York. Como curadora, investigadora independiente, es coautora del proyecto Humanidades Digitales, pues convoca hoy en día acá, y co-curadora conmigo de la exposición Bitter Bites, Tracing the Food Market in the Global South, que fue pues la exposición que nos lanzó a seguir investigando sobre el tema de las frutas. Blanca también fue curadora de la exposición Lucy Kim, Rejuvenate and Repeat en NYU, y Marta Friedman, Some Hacks, también en NYU. Blanca ha escrito muchísimo. Dentro de sus publicaciones más recientes se encuentran en la plataforma del MoMA Post, Notes on Art in a Global Context, y el libro Craft on Demand, The New Politics of the Handmade. Entonces, con estas introducciones, pues le doy la palabra a Blanca, que nos va a hacer la visita guiada del proyecto para que lo conozcan. Muchísimas gracias, Juanita, y muchas gracias a la Universidad de los Andes por habernos apoyado desde el inicio en este proyecto y por también ser hoy los anfitriones de este evento. Y gracias también a los estudiantes que han colaborado con nosotras en el último año. Voy a compartir pantalla para mostrarles un recorrido por la página web. Antes quería, por favor, pedirle a todos los asistentes si podrían silenciar sus micrófonos. Creo que ahora mismo están todos silenciados, pero bueno, ya la cámara lo dejo a criterio de cada uno, pero por favor el micrófono para que todo el mundo pueda oír bien. Bueno, pues vamos a comenzar este recorrido virtual por la fiebre del banano, Banana Craze en inglés. Este proyecto es un proyecto de humanidades digitales que explora el legado, la historia y el impacto del desarrollo a escala masiva de las plantaciones bananeras en América Latina a lo largo del siglo XX en la región. Y lo explora a través de la cultura visual y enfocándose en 100 obras de arte de artistas contemporáneos. El proyecto ahora mismo se articula en forma de página web, pero queremos que crezca, que eventualmente sea una exposición física, presencial y una publicación también en papel. Pero ahora mismo es una página web que se compone de 3 elementos. Es, por un lado, una exposición virtual con 3 salas, digamos, con 3 galerías como las exposiciones presenciales. Es también un archivo que permite investigar según distintos criterios y parámetros de búsqueda. Y es también una investigación en curso, como decía, que está en constante crecimiento, la bibliografía se va ampliando, los artistas en la base de datos van creciendo y en ese sentido también vamos a desarrollar durante este curso numerosos eventos públicos, como las charlas con artistas, como la que hoy nos ocupa, talleres con artistas, ciclos de cine, de manera que la investigación continúe creciendo y desarrollándose de distintas maneras. Quería destacar también que es un proyecto colaborativo desde sus inicios. Juanita y yo llevamos trabajando en esto mucho tiempo, primero a raíz de esa exposición que mencionaba ella que hicimos en Nueva York sobre el mercado de las frutas global, luego nos enfocamos en el banano y ha sido desde siempre un proyecto colaborativo, pero también por la participación de los estudiantes y distintas instituciones, y también es colaborativo porque queremos y creemos que debe estar abierto al público, y entonces desde aquí les invitamos a escribirnos, a seguirnos en redes sociales, y si tenéis o tienen sugerencias de nuevas obras, nuevos artistas que incorporar al proyecto y a la base de datos, por favor dejadnos saber para que la sumemos al proyecto. Como exposición, La fiebre del banano tiene como una exposición presencial un texto de bienvenida que enmarca el tema y los parámetros de la investigación, y luego tiene 3 salas o 3 galerías. Las salas son Violencias, Ecosistemas e Identidades. En total hay 100 obras de arte dentro de este proyecto, pero como decía, irá creciendo. Queremos ampliar a desarrollar más el Caribe francófono y el Caribe anglófono, por ejemplo. Pero ahora mismo son 100 obras de arte. Aquí pueden ver todas las obras juntas. Es casi abrumador, son muchas piezas. Y cada una de estas obras pertenece a una o varias categorías dentro de la exposición. De manera que, de alguna manera, La exposición, al ser virtual, supera las limitaciones o las restricciones de una exposición física y presencial,
porque el recorrido no está dirigido, no está fijado, sino que una obra y un artista puede estar en varias categorías, en varias salas, digamos. Y cada una de las 100 piezas en esta exposición tiene una imagen o varias, que por supuesto puede ser ampliada. Aquí tenemos a la mexicana Minerva Cuevas, una ficha técnica completa y una descripción y análisis de la pieza. Más adelante voy a explicar los tres ejes o las tres salas de la exposición, pero ahora continúo explicando, digamos, la segunda vertiente del proyecto. La primera es la exposición, la segunda es este proyecto entendido como un archivo. Como archivo, la fiebre del banano se puede investigar o consultar según distintos parámetros. El primero sería, en realidad, el temático, violencias, ecosistemas e identidades. El segundo es alfabético. Uno puede ir buscando por el apellido de los artistas y escoger cualquier artista y ver su obra como la he mostrado antes, con la imagen, la ficha técnica y la descripción. También se puede investigar el proyecto de manera cronológica. Comenzamos porque, bueno, por muchos motivos, pero nos parecía una obra icónica. Comenzamos en 1960, perdón que voy para atrás, con esta fotografía de Raúl Corrales, que pertenece al segundo año, en realidad, a la Revolución Cubana, y son un grupo de guerrilleros celebrando la expropiación de las últimas plantaciones de la United Fruit Company en Cuba. En el caso de Cuba, las plantaciones eran de azúcar en ese momento, no de plátanos, pero igualmente nos parecía significativo comenzar el proyecto en el año 60, en como lo que se considera la modernidad más reciente, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, pero sobre todo a partir de las posmodernidades y de las revoluciones en Latinoamérica. Y simbólicamente, claro, comenzando a partir de la expropiación de la United. Entonces, el proyecto comienza en el año 60, llega hasta el año 2021, hasta el presente, y explorar las obras cronológicamente permite ver también qué temas o qué preocupaciones interesan a los artistas en relación con el banano según distintos momentos, o también qué países tenían más interés por el banano según distintos momentos. Y finalmente, el último parámetro de búsqueda es el geográfico, que nos permite investigar las obras según el país de origen del artista. Por ejemplo, si vamos a México, vemos todas las obras incluidas en esta sección, y aquí, por ejemplo, pues hemos incluido artistas que son que tienen doble nacionalidad, española también, y artistas que han migrado a Estados Unidos, de manera que el vínculo con América Latina no es estricto, es un vínculo de origen, pero queremos ampliar nuestra geografía, la geografía del proyecto y nuestro mapa, para incluir, como decía, más partes del Caribe, más artistas migrantes que residen en Estados Unidos, y más países del Cono Sur. Y como decía, pues aquí uno puede ir yendo a cada uno de los países y ver cuántas obras o cuántos países corresponden a esa zona geográfica. Entonces, esta es la segunda rama, digamos, del proyecto. Tenemos la exposición, tenemos el archivo con los parámetros de búsqueda que he mencionado, alfabético, temático, geográfico y cronológico. Y luego, como proyecto de investigación en curso, como una investigación que se está desarrollando constantemente, vamos a realizar, como decía al comienzo de mi presentación, varios eventos. Aquí están los dos primeros eventos hasta ahora. Un segundo, perdón, que mueva esto para mostrarles más abierto aquí. En la pestaña de eventos, pues uno podrá eventualmente dentro de unos meses consultar los vídeos, las grabaciones de todos los eventos realizados hasta la fecha. El de hoy también va a quedar grabado, de manera que también vamos construyendo archivo de esa manera, y todas estas conversaciones, encuentros con artistas y con el público quedan conservados en esta plataforma. Les invito, aprovecho la ocasión para invitarles a ver el vídeo de una especie de preestreno que hicimos del evento en inglés con la University of the Arts de Filadelfia hace 3 semanas, en el que participó la artista costarricense Victoria Cabezas. Y aquí está el vídeo completo y el anuncio del evento. Y además de estos eventos que queremos hacer, que van a incluir talleres con artistas y también ciclos de cine, no solamente charlas y conferencias, tenemos una sección de publicaciones que se dividen en dos.
artículos de blog y artículos académicos. En el blog han colaborado nuestros estimados estudiantes que han participado con nosotras en el proyecto en el último año, y ahora mismo tenemos 5 ensayos escritos por ellos que profundizan, por ejemplo, en la historia de la United Fruit Company en la región, pero también que amplían el proyecto para que vaya más allá de Latinoamérica y considere otras geografías y otros problemas. Por ejemplo, hay un artículo dedicado al polémico plátano en la pared de Mauricio Catalán, a las guerrilla girls y su uso de los plátanos, a un caso famoso de censura de obras con plátanos en Polonia, Andy Warhol y el uso del plátano. Entonces el blog nos sirve para abrirnos a otras lecturas del plátano más allá de Latinoamérica. Y dentro de las publicaciones académicas del proyecto, por ahora hemos publicado un artículo en la revista digital del MoMA, Post, sobre 2 artistas del proyecto, la ecuatoriana María José Argencio y el costarricense Óscar Figueroa Chávez. Y estamos trabajando en un capítulo de un libro, para un libro sobre políticas alimentarias, perdón, y feminismos, que saldrá el año que viene. Y por último, como cualquier proyecto de investigación, por supuesto, el nuestro también incluye una bibliografía. La bibliografía está en constante desarrollo también, son muchas fuentes, tienen que ver con cultura visual, con arte, pero también con historia y con política. Y así cerraríamos la tercera rama de este proyecto, que es la rama de proyecto de investigación. Y ahora vamos a ver las 3 salas o galerías que les comentaba al principio de la exposición. Quería hacer una nota, perdón, se habrán fijado que yo digo plátano, Juanita dice banano. Bueno, al comienzo del texto principal de este proyecto explicamos que en español existen muchas palabras para referirse a la misma fruta: guineo, maduro, plátano, banano, banana. Bueno, hemos homogeneizado en banano porque es la que se usa en Colombia y este proyecto tiene una fuerte conexión con Colombia gracias al apoyo de la Universidad de los Andes. Y bueno, continúo viendo los 3 ejes de la exposición. Voy a comenzar por el eje de ecosistemas. En esta sección de la exposición tenemos obras que reflexionan sobre los problemas del monocultivo. La extensión del cultivo del banano en Centroamérica y en el Caribe, sobre todo, es excesiva y es llamativa, y eso trae muchos problemas. Por un lado, claro, reduce la variedad de la agricultura y por lo tanto también limita las opciones de trabajo de los agricultores, pero también constriñe las opciones de la dieta y afecta, por supuesto, la economía, porque se convierte en una economía menos variada y más centrada en un único producto. También, por tanto, afecta al paisaje, el monocultivo altera el paisaje y hay una relación fuerte y evidente entre paisaje y cultura. Pero también en esta sección de ecosistemas reflexionamos con los artistas sobre los efectos dañinos de los pesticidas para la salud. Aún a día de hoy hay muchos pesticidas que ya no se usan en Europa o en Estados Unidos, que las multinacionales siguen usando en Centroamérica y en el Caribe, que causan terribles problemas respiratorios y muchos problemas de infertilidad. Por ejemplo, hay un caso muy famoso de trabajadores que sufren de infertilidad en Nicaragua. Y también hablamos, por supuesto, del excesivo consumo de agua que requiere las plantaciones de bananos y, en general, de la deforestación y el abuso de recursos que implica el monocultivo. Las obras en esta sección, que también tiene su texto, esta sección, se pueden ver aquí abajo, y pues algunas proponen el reciclaje de la piel del banano para realizar nuevos productos, otras recuerdan frutas que ya no se cultivan y que se han perdido por el monocultivo del banano. Pero os traigo un ejemplo que quizás se sale un poco de esto para hablar de el ecosistema entendido como el paisaje, como decía ahora. Es esta obra de Da Silva Brokers, un colectivo de artistas brasileños. Es una obra muy divertida. Ellos se constituyeron como una empresa inmobiliaria, en realidad ficticia, inexistente, pero se constituyeron como tal. Y a partir de un boceto del arquitecto brasileño Milton Machado, de los años 60, que está aquí, fingieron que estaban planeando la construcción de un hotel llamado Hotel Tropical en Río de Janeiro,
cerca de la costa, pero al que había que acceder por barca, con esta forma tan extravagante, claramente fálica, y era un hotel de lujo exclusivo. Y lo anunciaron coincidiendo con las Olimpiadas de Brasil, un momento también de muchísima tensión social y muchas protestas sociales, y llevaron la broma hasta las últimas consecuencias. Hicieron una ceremonia para colocar la primera piedra de la obra, fueron a ferias inmobiliarias y turísticas, se reunieron con políticos, dieron ruedas de prensa, tenían vallas publicitarias, hasta el punto de que la comunidad del barrio costero, enfrente de donde se iba a construir el hotel, protestó tanto que ellos fingieron que rechazaban, o sea, renunciaban a construir el hotel por la presión de los vecinos. Y bueno, es una obra muy divertida porque demuestra que el delirio es verosímil en algunas circunstancias, ¿no? Bueno, esto es un ejemplo de una de las obras de los ecosistemas. Ahora paso a comentar el eje de identidades. Aquí tenemos obras que reflexionan en origen o a partir de el cliché, el estereotipo de la Banana Republic, la República Bananera, que es un, ¿no?, un estereotipo, un cliché que existe en torno a los países del Caribe y Centroamérica principalmente, a raíz en realidad de la intervención de Estados Unidos y de la United Fruit Company y de la CIA en los gobiernos de estos países, derrocando presidentes, apoyando golpes de Estado, presionando para que los gobiernos fueran duros con los trabajadores en sus protestas y en sus huelgas, y que ahora se usa para referirse a un país mal gobernado, corrupto, y eso es donde tienen lugar golpes de Estado. Entonces, a raíz de esa idea de la República Bananera, existen, pues, por extensión, numerosos prejuicios sexistas y racistas en torno al cuerpo latinoamericano, que a menudo es identificado como el plátano, como un cuerpo blando, vago, hipersexualizado. Y son sobre todo obras de artistas migrantes residentes en Estados Unidos que hacen referencia al plátano como ese lugar común de su identidad migrante. Entonces, aquí como ejemplo traigo esta obra de Miguel Luciano, esta fotografía que se llama Plátano Pride, Orgullo Plátano, Platanero, en la que este niño vestido como una estrella del rap o del hip hop luce esta joya extravagante que en realidad está compuesta por un verdadero plátano, macho de los grandes, bañado en metal para que parezca un metal precioso o una joya. Y aquí Miguel Luciano, pues, que es un artista basado en Nueva York desde hace muchísimos años, pero de origen puertorriqueño, reflexiona sobre cómo los símbolos son los símbolos culturales son cambiantes y varían su significado según las apropiaciones culturales que hace cada colectivo de ellos. Entonces, en el caso de los dominicanos y los puertorriqueños en Nueva York, en los 50, en los 60, la gente se refería a ellos como plátanos de manera despectiva, ¿no?, racista y xenófoba, porque los plátanos en Nueva York venían de allí y porque ellos se entendía que consumían mucho plátano en su dieta. Y hoy en día es un objeto más de orgullo cultural que hace referencias a esas culturas, a esos países de orígenes. Y bueno, también la obra demuestra el rol de la población, como se conoce en Estados Unidos, Latinx o Latina, es decir, los migrantes latinoamericanos en Estados Unidos, pues el rol que tienen y la influencia que tienen en la cultura global a día de hoy, en la cultura pop fundamentalmente. Y por último, vamos a comentar el último eje o la última sala de la exposición, que es la de violencias, que en realidad es la que nos ocupa hoy, y en torno a la cual conversaremos con Elkin Calderón y Alberto Baraya, los artistas invitados a la charla de hoy. En el eje de violencias tenemos muchas obras que reflexionan sobre formas contemporáneas de colonialismo en Latinoamérica. Desde el extractivismo de los recursos naturales, como es el plátano, por supuesto, a la usurpación de tierras que fueron compradas por muy poco dinero a comienzos de siglo a los gobiernos locales y expropiadas a sus trabajadores, a los abusos laborales de estas compañías en la región, las condiciones laborales son muchas veces pésimas, con horarios larguísimos, salarios bajísimos y condiciones sanitarias pésimas. Y también, como decíamos antes, a los golpes de Estado en la zona, apoyados por la CIA y por la United Fruit Company, y a la influencia en general de Estados Unidos principalmente y de estas multinacionales en los gobiernos locales. Muchas obras en esta sección, claro, hacen referencia directa a la United Fruit Company y en general
en particular, mejor dicho, a dos eventos. Al apoyo al golpe de Estado del presidente Arbenz en Guatemala en 1954, que luego se demostró que fue planeado por la CIA, apoyado por la CIA, y a la masacre de las Bananeras, que tuvo lugar en Colombia en el año 28, en la ciudad de Ciénaga, en el departamento de Magdalena, donde, presionados por la United, el gobierno local masacró a los trabajadores que estaban en huelga pidiendo condiciones laborales más justas. Y entonces, antes de que Juanita modere la conversación con los dos artistas que están hoy invitados, voy a mostraros otras obras que están también dentro de la sección de violencias, pero que se enfocan en temas un poquito distintos. En el caso del puertorriqueño Carlo André Ibarra, tenemos esta obra Remanentes. En este caso tenemos tres imágenes, voy a emplear la principal, en la que el artista tatúa con una máquina tatuadora profesional frases del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en la piel de varios plátanos. Aquí la metáfora es clara, quizá, ¿no? La piel del plátano es como la piel de los trabajadores y por lo tanto estas incisiones dolorosas y permanentes quedan grabadas en los trabajadores, igual que en los plátanos a través de la máquina de tatuar. Y por tanto reflexiona sobre el impacto de estos tratados que se realizan en despachos sobre la vida real y las condiciones reales de los trabajadores. Los plátanos se dejan en la exposición a que maduren, a que se pudran, y por tanto la instalación también tiene un componente más envolvente, que es el olor de los plátanos al madurar, y una alusión directa a la descomposición y a la muerte, pero de alguna manera también a la liberación, a la emancipación que supone que la fruta muera y uno se pueda despegar de esas palabras tatuadas que ya no se ven en la piel una vez la fruta ha madurado por completo. Aquí tenemos una obra del artista de Martinica, Jean-François Boclet. En esta obra os voy a mostrar otra imagen, quizá para que se entienda mejor primero. El artista crea la figura de un cuerpo humano con muchos racimos de bananos y luego complementa la instalación con estos estandartes negros como funerarios en los que escribe nombres de futbolistas afrodescendientes que han sido insultados en el campo por su raza. Y aquí en la plataforma de abajo incluye el número de teléfono de un call center al que uno puede llamar y escucha datos, cifras, referencias a los linchamientos de personas esclavizadas en las plantaciones a lo largo del siglo XIX y XX, y también se escucha Strange Fruit, la canción famosa de Billie Holiday, que hace referencia a los linchamientos de personas afrodescendientes. Entonces esta obra traza un paralelismo entre prácticas abusivas y racistas de entonces y de hoy, digamos. En el caso de las Antillas, llama la relación sobre las prácticas neocoloniales de Francia hoy, igual que realizaba prácticas colonialistas entonces, digamos. Por ejemplo, en el caso de las Antillas se han seguido usando pesticidas que estaban prohibidos en Francia hasta hace muy poco, cuando en Francia se hayan prohibido mucho antes. Y por último, esta obra de Voluspa Jarpa, artista chilena, que está compuesta por una instalación con un libro de artista, varios objetos y tres vídeos. Les voy a mostrar un fragmento de uno de los vídeos y esta obra habla directamente sobre la United Fruit Company y su influencia en los gobiernos locales de América Latina y lo hace a través del jingle famosísimo de Chiquita Banana, este personaje de animación que luego encarnó la cantante brasileña Carmen Miranda, creado por la United Fruit Company para publicitar sus plátanos. Entonces, en este vídeo, como veréis ahora, mezcla imágenes pobres, como ha acuñado la artista y teórica Ito Steyer, es decir, imágenes bajadas de internet, de dibujos animados, de la publicidad, mil veces compartidas, descargadas, muy baja calidad, para demostrar las estrategias del imperialismo cultural americano para infiltrarse en nuestro día a día a través de lo doméstico y de lo cotidiano. Blanca, no oímos. Ay.
No, creo que no se está transmitiendo el sonido. Pero bueno, ahí vemos. Bueno, no importa. Sí. A mí sí me oís, ¿verdad? Bueno, lamento que no se oyera el vídeo, es la canción famosa de Carmen Miranda de Chiquita Banana, pero creo que eran más interesantes y más importantes las imágenes que demuestran esta infiltración del plátano, esta campaña masiva que hizo la United Fruit Company para conseguir que todos consumiéramos plátano, que es hoy en día la fruta más consumida en todo el mundo y el 70% de su exportación proviene de América Latina. Y lo consiguió así, ¿no? Apelando a las mujeres, que eran quienes realizaban la compra, quienes iban a hacer el mercado, quienes cocinaban en casa, apelando a los niños a través de dibujos animados y consiguiendo que pareciera un producto muy familiar, nutritivo, limpio, fácil de transportar. Y bueno, para ver la otra cara aparentemente más amable de un proyecto realmente imperialista en la región. Y bueno, hasta aquí mi presentación del proyecto. Espero que les haya gustado. Les animo a que se suscriban a nuestro newsletter a través de la página web y a que nos sigan en Instagram. El nombre de nuestra cuenta es BananaCraze2021. Y le paso la palabra de nuevo a Juanita para que lidere la conversación con Elkin y con Alberto. Muchas gracias. Vale, muchas gracias Blanca por la presentación del proyecto. Ojalá se animen a seguir explorando la página web. Bueno, entonces pasamos a la segunda parte de nuestra conversación. Y voy a mostrarles un mapa porque creo que es importante empezar por ubicarnos y sobre todo ubicar a nuestro público internacional, porque vamos a estar hablando principalmente de dos obras que se ubican en el Caribe colombiano. Por un lado está la ciudad de Ciénaga, justamente el lugar donde tuvo lugar la masacre de las bananeras, y por el otro, la región del Urabá, que es esta zona que están viendo ustedes acá, que tiene un accidente geográfico importante, lo que significó el traslado de las plantaciones bananeras a esta zona del Caribe colombiano en los años 60, un momento en el que hubo un boom muy importante. Entonces, esto simplemente para situarlos un poco geográficamente. Y pues vamos a empezar hablando de esta serie de fotografías de Elkin. Esta es una serie que Elkin hace en el 2014 de las ruinas prácticamente de lo que queda de las instalaciones de la United Fruit Company en esta zona del Caribe colombiano. Acá voy a pasar las imágenes para que las vean. Y pues este lugar es emblemático justamente por la famosa masacre de las bananeras, un episodio absolutamente dramático, trágico, que pasó a la historia, sobre todo a través de las palabras de Gabriel García Márquez, pero que para los que no lo tienen muy fresco en la memoria, pues es una masacre que ejecuta el gobierno colombiano en apoyo a la United Fruit Company porque los trabajadores habían entrado en una huelga exigiendo mejores condiciones laborales. Básicamente lo que ellos querían era un aumento del salario, descanso remunerado los domingos, indemnizaciones por accidentes, viviendas dignas, en fin, pues como las cosas básicas que deberían tener los trabajadores. Pero la United Fruit Company rechazó esas peticiones y se protege mediante una ley que se había aprobado recientemente en Colombia que decía que peticiones mediante el uso de la fuerza o de la huelga debían ser rechazadas. Hay que entender que en este momento estaba en auge el pensamiento de que las personas que trabajaban como obreros y trabajadores manuales dentro de las compañías se asociaban normalmente con el comunismo. La Revolución Rusa estaba muy fresca en ese momento
Y las noticias que llegaban a Bogotá de lo que estaba sucediendo en el Caribe, empezaron a asociar a los trabajadores con, como si fueran huelguistas comunistas, que querían asesinar a los, pues a los presidentes de la United Fruit Company. Entonces eso hace que el gobierno responda de manera militar y pues masacra, matan a trabajadores, mujeres y niños que estaban protestando por exigir mejores condiciones. Las noticias son muy borrosas, durante muchísimo tiempo hasta hoy, el sol de hoy no se sabe cuántas personas murieron y de ahí pues empieza a crearse todo este mito alrededor de lo que sucedió en este lugar. Entonces, pues Elkin, yo quería empezar por preguntarte que nos contaras un poco cuando tú llegas a este sitio, ¿con qué te encuentras? ¿Qué te lleva justamente a tomar estas fotografías? ¿Cuál es el contraste entre esa historia, ¿no? que está tan cargada dentro de la memoria colectiva colombiana y lo que hay hoy en día allá? Sí, hola Juanita, Blanca, primero pues darle las gracias por la invitación. Este sí es un trabajo que yo hago en el 2014 y parte pues sí de una investigación. Básicamente lo que me interesaba era ese concepto de la ruina, pero no de la ruina como algo pasado y algo ligado, es algo muerto, sino son ruinas vivas, ¿no? Entonces cuando yo llego allí a este... Esto lo llaman los campamentos porque pues realmente era donde se hicieron como las casas donde vivían los altos mandos o los altos cargos de la gente que trabajaba para la United Fruit Company. Entonces solamente llegar allá ya es como toda una, pues como toda una experiencia muy fuerte porque hay un contraste pues actual con lo que es, digamos, este corregimiento de Prado Sevilla. Y pues el municipio de la zona bananera. Esto básicamente parece como una especie de parque. Digamos, los prados están muy cuidados y si ustedes se dan cuenta de la casa, esta casa es la casa número uno, pues esto podría estar ubicado en otro lugar, ¿no? La casa es donde aparentemente se resguardaron estos altos mandos de pues cuando hubo toda la masacre en el 28. Esto está separado básicamente por una reja que todavía tiene las insignias de la compañía frutera de Sevilla, que la United Fruit Company, un poco pues en ese ejercicio que ellos son muy hábiles haciendo de tratar de limpiar su nombre. Entonces le cambian el nombre de la compañía. Entonces esto se llamó en un momento la United Fruit Company, luego la Magdalena Fruit Company, luego la compañía frutera de Sevilla. Entonces por ahí uno ve todavía estos vestigios, las rejitas con las insignias. Pero lo más pues duro es que al final uno cruza una calle y pues está el pequeño pueblo en el que, digamos, yo me quedé, y pues es un pueblo que no tiene agua potable todavía, que no tiene acueducto, pues que vive en unas condiciones de pobreza muy fuertes. Pasó algo muy, muy particular, y es que yo fui a la alcaldía un poco a querer saber más, y en ese momento estaban mirando los planos de cómo era justamente ese campamento antes, y me los mostraron. En ese campamento había aeropuerto, había cancha de golf y había también pues una piscina, que luego quizás si tenemos tiempo vamos a ver un pequeño video que yo realicé allá. Entonces, como vemos, se trataba casi de un condominio, ¿no? Un condominio donde pues la gente vivía con unas condiciones de vida pues bastante altas. Y por el otro lado, cruzando la carrilera, justamente, esa carrilera famosa, famosa por donde aparentemente pues en el tren botaron a todos los cadáveres, pues está un pueblo que parece que no hubiera cambiado mucho desde hace ya casi 100 años, ¿no?
Entonces, un poco esa fue como la intención de ir allá a averiguar de cerca, de entender qué tipo de vestigios quedaban. Uno claramente pues también ve esa arquitectura y es muy rara, ¿no? A mí me pareció como una arquitectura un poco afrancesada, esa casa con los finales así en diagonal. El personaje que sale en las fotos es el heredero de esa casa. Entonces, yo a ese señor pues nunca lo retrato de forma directa. Él fue muy, digamos, muy, muy cordial conmigo. Pero, digamos, la forma en que él se expresaba de la historia de la masacre de las bananeras era una cosa muy curiosa, porque él de alguna forma defendía a la United Fruit Company y decía, no, como tiempos, los tiempos gloriosos en los que esto sí funcionaba, pero pues uno ve que la casa está totalmente como caída un poco, y que él estaba viviendo es como de unos recuerdos pues muy extraños. Él dice que quiere convertir esa casa en un museo, pero que a la vez pues no recibe ningún tipo de apoyo estatal. Entonces por eso es el que tiene, él tiene ese mobiliario y tiene como esa serie ahí de objetos, todos empolvados, todos pues aparentemente cuidados, pero pues uno ve, ¿no? Como que la casa se está un poquito cayendo. Igual, claro, a mí me parecía que eso pues era también lo interesante del testimonio de él. Entonces, básicamente la exposición consistió, por un lado, en mostrar una serie pues de fotografías de estas casas, del interior de esta casa 1, donde está este señor. También demostraba un par de videos, uno que, como les contaba, que hice en lo que queda de la piscina, que es una piscina pues que ya no funciona, una piscina ahí desocupada, en la cual vamos viendo, vamos leyendo extractos, no, es la carta completa, la carta Rolston, es una carta ahí bastante famosa, que sale a la luz en el 53, y que es brutal básicamente lo que dice, y esto lo escribió básicamente un empresario que trabajaba para la United Fruit Company. Entonces es casi como un decálogo de la forma en que ellos piensan de cómo se tienen que apropiar primero las tierras y cómo tienen que manejar un poco esta industria frente a pues a estos territorios que básicamente pues se los apropian. La forma en que se expresa de las personas, en este caso era en Honduras, pero pues ustedes saben que pues estamos hablando de eso que se llamó la República Bananera y pues nos incluye. Entonces, digamos como que entraba perfecto esto de incluir la carta Rolston. Y la exposición también incluía, bueno, un video que hice en la carrilera, que actualmente la carrilera sigue en uso, pero ahora la maneja una compañía privada que lleva carbón. Entonces, lo que hice fue un plano secuencia mostrando ahí como la cantidad de vagones que llevan carbón. No recuerdo cuántos vagones eran, pero esto pasa cada 15 minutos y son toneladas y toneladas, creo que son como 9.800 toneladas o algo así que pasan cada viaje de tren. Es una cosa que uno no se imagina. Y había un par de esculturas, una con una matica muy pequeñita de como de un banano, un bonsai banano, a la cual, esa es una obra también compartida con, pues en autoría que nos la inventamos con José Aramburo, un amigo, y eso que alcanzan a ver ustedes ahí es como un pequeño racimito de bananos, pero que digamos en el argot callejero, por lo menos bogotano, no sé si en otros lugares se utiliza, cuando uno habla de un bananito, es una mezcla, es como hacer un pequeño cigarrillo en el cual uno mezcla marihuana y le pone un poquito de cocaína, ¿no? Es decir, esa mezcla que además es como rarísima, pero entonces eso se llama un bananito. Entonces lo que hicimos nosotros fue hacer pequeños bananitos, y pues hacer ese pequeño racimo y colgárselo ahí a la plantica bonsai, y había otro ya un banano más grande también
hecho de la misma forma, con papel risla en la parte de afuera y por dentro pues con cocaína y con marihuana, ¿no? Como haciendo esa, trayéndolo un poco al presente, como a esas nuevas formas simbólicas en que se entiende esa idea del banano. Bueno, en eso era más o menos la exposición que se presentó. Y bueno, el nombre de la exposición, por ejemplo, yo la titulé El mismo payaso con diferente disfraz. Pues porque salió un poco de entender, de hacer ese recorrido histórico y ver cómo pues la United Fruit Company pues cambia los nombres, como les dije era Magdalena Fruit Company, Compañía Frutera de Sevilla, después Chiquita, pero pues al final sigue siendo lo mismo, ¿no? O sea, ya sabemos que pues sus nexos con los paramilitares a finales de los años 90 están totalmente comprobados, entonces es como un ciclo así interminable, ¿no? Lamentablemente. Sí, gracias, Elkin. Quería preguntarte también un poco ya como en términos, digamos, de la estética de las fotos, que me parece súper interesante como esa contradicción que vemos entre imagen y contexto, porque de alguna manera las fotos pues tienen como esta aura de nostalgia, como de un poco de ese bienestar en ruinas del que tú nos hablabas, ¿no? También esa contradicción entre este pues paisaje apabullante, tropical, versus pues estos objetos, ¿no? La casa por dentro que de alguna manera pues se está cayendo. ¿Nos quieres contar un poco sobre esas decisiones, como la manera en la que están hechas las fotografías? Sí, pues a mí básicamente me interesa, claro, no me interesaba hacer una fotografía tipo, qué sé yo, como documental, sino que me interesan justamente las contradicciones y las fisuras en las cuales uno puede generar como nuevas interpretaciones. Entonces, justamente era lo que decías, ¿no? Cuando uno ya toma la fotografía, trata de entender que no está hablando solamente como de paisaje o de la arquitectura, sino que detrás de esto hay muchos más layers, hay muchos más niveles en los cuales uno genera como una serie de interrogantes o de intriga, ¿no? Como que uno ve esa foto y uno dice, ¿pero esto qué es? ¿No? Esta es una casa y todo está como tan bonito, pero uno sabe que ahí hay algo raro, ¿no? Como una cosa que no acaba de encajar. Uno dice, ¿esto fue próspero, pero todavía está funcionando o no? Ahí hay algo que no cuadra. Y a mí ese espacio sin lugar un poco es el que a mí me interesa del arte, como esa incongruencia o sí, ese nivel un poco de una relación absurda, como un poquito incomprensible, pues es ahí donde a mí me parece que el arte tiene esa pulsión ligada como a una especie de misterio que uno tiene que tratar de descubrir, así nunca lo haga, ¿no? Y digamos, siempre, pues, cuando empezamos a ver Blanca y yo tu trabajo, nos llamaba mucho la atención esta cosa por preservar esos objetos, ¿no? Como acá tú tomas la fotografía del sello de probablemente un plato, ¿no? Una cerámica que era usada por la United Fruit Company, como una especie de relación afectiva, pues un poco extraña con unos objetos que para nosotros en verdad tienen una carga simbólica pues horrible, ¿no? O sea, es relacionada con una historia de terror que uno dice, ¿quién es esta persona que está preservando esto, no? O ¿quién es la entidad? O sea, ¿por qué sobreviven estos objetos? No en un museo, sino justamente como en un espacio doméstico. Sí. ¿Había más de estas cosas? ¿Las usa este señor? ¿Cómo funciona un poco como la dinámica con los objetos en sí mismos? Sí, 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 yo estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Es como si uno, qué sé yo, aquí en Alemania tuviera una vajilla donde hubiera una svástica o algo así, pues eso sería como imposible, ¿no? Eso no podría como tenerla uno en ninguna estantería y donde mostrarla, ¿no? Sí, este señor, él dice que es el descendiente, y pues sí, él habita y vive en esa casa. Las tiene en una serie así como de estantes, algunos los tiene como para la vista del público y otros no.
Nosotros no sé cómo, porque tuvimos ahí como cierto tipo de como de empatía y el señor fue como muy, muy, muy abierto en mostrarme como estas cosas. Algunas entonces no las tenía a la vista y las sacaba, pero estaban totalmente pues empolvadas. Esta de la United Fruit Company la tenía en una especie como de lugar más preciado, porque era la única que tenía el sello así grande, pero hace parte de una vajilla. Perdón, hace parte de una vajilla y tiene otra también de la con los sellitos de la compañía frutera de Sevilla. Tiene qué más, tiene sí, unos floreros, pues sí, como te decía, él quiere hacer de esto como un museo y entonces está tratando de preservar eso, pero todo tiene como esa idea de fragilidad también detrás, ¿no? Incluso desde el sentido que esto claramente pues son es como porcelanas, ¿no? Y todo, pues toda la casa es como que pareciera que se va a caer. Entonces, eso claro, a nivel simbólico también es muy fuerte, ¿no? Uno es como aquí, ¿cuáles son las bases sobre las que se está sosteniendo este discurso? Total. ¿No? Pues son... Y ese contraste del que tú hablabas, de lo que en teoría era este campamento de la United Food Company, que además eso era lo que ellos vendían, ¿no? Con lo que... convencían a los gobiernos latinoamericanos para dejarlos entrar con esa idea de traer progreso, de traer civilización, ¿no? De construir carreteras, infraestructura, colegios, y pues uno realmente enfrentarse a la decadencia del pueblo donde vivían los trabajadores versus pues los lujos, ¿no? De la gente pues, que estaba en el poder de la compañía. Sí, lo fuerte también es, perdona si quieres, termino con esto, es que la cosa no es como solamente de un pasado, sino que se perpetúa, ¿no? Entonces, en el lugar donde yo me quedaba, que era una casa, como les digo, no en esta parte lujosa, sino del otro lado de la carrilera, pues le tocaba a uno bañarse literalmente pues como con totumita, porque no tenían agua. Y a uno le parece absurdo saber que pues de la Sierra Nevada pues que bajan toda esta cantidad de fuentes de agua y pues para agua para las plantaciones de banano sí hay, claro. Pero no hay agua para llevarle al pueblo que es el pueblo donde están los trabajadores, ¿no? Eso es una cosa inaudita. O el tren, pues a uno también le parece absurdo que el tren sea un tren solo de carga, ¿no? Entonces es un tren que porque no habilitan aunque sea un vagoncito ahí para, bueno, ese es otro gran tema de lo que también me interesa mucho, el de los transportes en Colombia, pero entonces sí, en esas líneas férreas que se hicieron desde el siglo XX por la United Fruit Company, pues estaban hechas, pensadas para movilizar pues, los cargamentos de banano, y ahora pues lo que se lleva ahí es carbón. Entonces es un poco otra vez, ¿no? El mismo payaso con diferente disfraz. Sí, y quería mostrarles brevemente un pedazo del video de la carta a Rolston, porque nos hace entender justamente eso que tú nos explicabas, de cómo la United Fruit Company y estas dinámicas neocolonialistas pues realmente funcionan a nivel regional, no solamente en Colombia, sino pues es todo Centroamérica prácticamente y el sur de Sudamérica y el Caribe. Y creo que es muy sugestivo tu video porque, pues como ya nos contaste, empieza, ¿no?, mostrándonos las ruinas de esa piscina yuxtapuesta a esta carta que quiero que tengan la oportunidad de leer también un poco porque las palabras pues, son muy fuertes. Entonces les voy a compartir acá un momento del video. ¿Se
Bueno, y les voy a mostrar el final, que creo que es importante pues, ver cómo cierra. Una cosa, Juanita, para de pronto terminar, que no salió en el video. Bueno, una anécdota, la gente del campamento que vive ahí, dicen, pues algunos me contaban, pero yo no sé si era que me estaban tomando el pelo, que hay una, en esa piscina hay una babilla. Entonces, yo fui a grabar por ahí en la noche, en la mañana, algo, pero bueno, la babilla nunca apareció, pero también me parecía muy, muy interesante que veía. Con esa idea de que hubiera un animal ahí en esa piscina, pero también que fuera como un mito, ¿no? Es decir, como que a mí no me importaba al final si era mentira o verdad, pero que dicen que hay una babilla. Y lo segundo, esa carta sale publicada en el 53, en Honduras, en un periódico que se llamaba Vanguardia Revolucionaria. Es de ahí donde sale esa carta por primera vez y pues ahí se forma un alboroto gigantesco. Se hace una protesta en Honduras por esta carta cuando sale a la luz pública gigantesca, tanto así que al final ese periódico termina cerrando porque los amenazan y pues las amenazas vienen por parte de la United Fruit Company, ¿no? Entonces es muy, muy fuerte. Increíble. Y además que la carta realmente pues habla de las políticas, ¿no? De la compañía a nivel general, que eso quedara por escrito, pues evidentemente es un documento invaluable que, según lo que leímos nosotras en la investigación, se ha convertido pues en un referente supremamente importante dentro de la historia de Honduras. Y yo creo pues que nuevamente resuena, ¿no? Con la situación en los diferentes países de América Latina. Parece casi que una ficción. Pero es una realidad, como logra superar siempre la realidad, la ficción, ¿no? Sí, totalmente. Esa imagen de la piscina es muy interesante. Me recuerda la otra piscina en decadencia, que es la piscina de la Hacienda Nápoles, ¿no? Esa imagen de los. Del pozo lleno de tierra, de hojas, y que además tiene huecos donde la gente ha ido a buscar el oro, la caleta, ¿no? La guaca. Sí, la guaca, dentro de la piscina. Tal cual. Y buenísima tu intervención, Alberto, porque quiero que saltemos a hablar ahora un poco de tu obra, que además creo que está relacionada también con justamente pues, con los problemas del narcotráfico, ¿no? Entonces, una cosa no nos lleva necesariamente a la otra. Entonces, para ubicarnos nuevamente, nos vamos a mover hacia esta zona, la zona de El Urabá en Colombia. Y esta zona se convierte en un enclave bananero supremamente importante en Colombia a partir de los años 60, porque la industria del banano en Ecuador empieza a crecer enormemente durante los años 40 y 50. Recordemos solamente que hoy en día pues, Ecuador es el país con mayor exportación de bananos en el mundo. El 30% de la producción mundial sale de Ecuador. Es una cosa impresionante. Y entonces, ante el crecimiento de lo que se está viendo acá, pues, los bananeros colombianos tienen que compensar y amplían la producción. Y encuentran en la zona del Urabá, pues este lugar ideal porque está protegido geográficamente de tormentas, ¿no? Y como de, digamos, de el clima. Y esta zona, pues va a ser un lugar de auge de exportación agrícola en Colombia hasta la década de los 80, cuando justamente el conflicto armado llega a esta zona y va a ser un centro de enfrentamiento militar entre grupos guerrilleros, paramilitares y el Estado. Entonces, pues Alberto, tú, muy a la manera de tus proyectos, te embarcas en una expedición a esta zona y haces una serie de fotografía, que realmente es una serie muchísimo más amplia, pero pues por digamos, las directrices de nuestro proyecto nos queríamos concentrar en estas, pero ahora nos puedes contar un poco más de la serie más amplia. Y en estas fotos pues apareces tú de perfil, son fotografías en blanco y negro, acá les hago un poco el zoom, con una persona,
una trabajadora, evidentemente, de estas bananeras de el Urabá, que te están midiendo la cabeza con este instrumento particular. Entonces, al igual que a Elkin, yo quería empezar preguntándote por qué te atrae de esta zona, sobre todo teniendo en cuenta justamente que esta es una serie pues muchísimo más amplia que has hecho en diferentes lugares del mundo, y si nos puedes contar un poco más sobre la motivación. Pues gracias, Juanita, por tu introducción y buenas noches aquí, buenas tardes allí a todos los asistentes. Bueno, esta serie que se llama Las Antropometrías Aproximadas era una serie, como tú dices, mucho más amplia, donde yo había estado investigando precisamente sobre el, digamos, un aspecto de la antropología, de los inicios de la antropología, que hoy en día ya, digamos, se han reconocido como obsoletas, pero que hicieron parte de la investigación antropológica por lo general, es decir, tomar medidas de las personas y de las razas para conocer más de ellas. Evidentemente, en ese enunciado totalmente, digamos, inocente y un poquito más bien tecnológico, medir a las personas no tenía ninguna consecuencia, digamos, en términos más allá del conocimiento, como puede ser el conocimiento médico, el conocimiento físico. Pero el problema vino evidentemente después, y fue la interpretación que se le daba a esas medidas, ¿no? Casi siempre aparecía un hombre, un antropólogo, que estaba haciendo medidas a un personaje, y ese personaje resultaba ser el objeto de estudio. Y eso empezaba ya, de alguna manera, a generar una jerarquización en los órdenes de los protagonistas que hacían parte de esa medición, de esa toma de medidas. El antropólogo, los antropólogos de comienzos del 20, finales del siglo XIX, empiezan a medir y a hacer colecciones y colecciones y colecciones de imágenes de todas partes del mundo, de las cabezas, ¿no? Y esta, digamos, esta medir la cabeza también tenía un antecedente, y era la idea de que conociendo el cerebro se podía de pronto entender cómo se pensaba. Era como el inicio de la neurología, básicamente. Pero, como de nuevo les venía adelantando, el problema fue en la interpretación que se le daba a esas medidas. Evidentemente, empezaron a justificarse a través de las medidas la superioridad de una raza por encima de otras, o la inferioridad de una por bajo los promedios de lo que fuese y de los elementos que estuvieran ahí en juego a través de la... ¿Se me escucha? Sí. Bien, sí. Y que estuviesen en juego, ¿no? Entonces, yo lo que planteé fue una especie como de pregunta al revés: ¿qué pasaba si ese viajero, que es el que yo estaba ejerciendo en ese momento, yo lo llamo el naturalista artificial ahora, ya lo he como resumido como un personaje que va de aquí para allá y que realmente lo que está buscando son las anomalías del paisaje, las anomalías en la zoología, pero inicialmente como el proyecto que yo les había, que habías tú introducido del herbario de plantas artificiales, el personaje este, el naturalista artificial, recogía las plantas falsas. En este caso, el naturalista provisto de esa herramienta, invierte los papeles, digamos, de esa antropología de comienzos del siglo XX, y lo que hace es pedir y solicitar a las personas que se encuentran que lo midan a él.
que sea el medido. Esto estaba lleno de, digamos, como de, digamos, de buenas intenciones. Yo creo que tampoco se solucionaron muchos de los problemas realmente implícitos en esas jerarquizaciones, porque evidentemente aquí ahí también hay una función sobre la producción cultural y sobre cómo, digamos, el encuentro entre personas está casi destinado a un objeto realmente de connotaciones bastante particulares, que son efectivamente el mundo del arte contemporáneo, ¿no? Entonces, hasta ahí yo vi fracasado mi proyecto, pero no obstante, el proyecto me parecía interesante en tanto en cuanto podía modificarse la manera de ver la relación de los encuentros entre culturas. Dejémoslo ahí, ¿no? Entonces, en una de mis expediciones, yo fui, estaba dirigida hacia la región de Urabá, y allí evidentemente lo que dije, bueno, aquí lo que tengo que hacer es ir a la zona de las bananeras. Son las nuevas bananeras, es el sitio, todavía están, estas son las piscinas de clasificación y lavado de los productos, casi todos van exclusivamente a la exportación, tienen sus términos y sus tiempos muy exactos, ¿no? Y sus para llevar el banano hacia Europa y hacia los Estados Unidos. Y curiosamente, estas personas que están, esta mujer y otras que están allí tomándome medidas, ellas están midiendo cada uno de los bananos para que puedan llegar a los estándares que se necesitan de la fruta para la exportación. La que no clasifica, fuera, sale. No se puede vender, o se destina a un mercado menos exigente, que por lo general es el mercado nacional. Es una especie como de, vuelve a repetirse un montón de cosas, evidentemente, como lo que dices, me gustó lo del payaso con diferente vestido. Bueno, en este caso, realmente, las dinámicas de producción de la fruta en el trópico son las mismas dinámicas que pueden encontrarse en muchos productos que se explotan en las regiones tropicales de todo el planeta, desde de África, Asia o América, ¿no? Y se trata básicamente en una producción de un elemento de consumo, convertirlo también, trabajar en la zona de destino en la necesidad y en la comercialización de ese producto. Es muy interesante que, revisando la página, les recomiendo mucho todas las bibliografías, una de ellas nos lleva a un documento muy interesante que era el análisis de cómo en los Estados Unidos se crece el mercado del banano, y es a través también de convencer al mercado de que la fruta es especial, y es mucho más especial que cualquier otra fruta del mundo, y que cualquier otra fruta es lo último en guarachas, como dirían popularmente. Y lo que hacen, curiosamente, es incluso tergiversar interpretaciones sobre médicas sobre los beneficios del banano. El documento se refiere precisamente a que a un doctor que es obviamente pagado por la, si no estoy mal, es la misma United Fruit Company, que le pagan al personaje para que exalte las propiedades del banano. Y este señor encuentra, a través de una de sus dietas que formula a los celíacos, es decir, a los que no son tolerantes al gluten, les hace una dieta basada en banano, y le funciona. Pero le funciona no porque fuera el banano lo que consumen, sino porque no tiene harinas, que son precisamente lo que le produce a los celíacos su enfermedad. Entonces, el gluten de las harinas es lo que luego ya posteriormente se descubrió que era el daño, pero lo interesante es cómo también no solamente está en juego digamos todo lo de las condiciones de producción con esta
tremenda y terrible carta a Rawlson, que has mencionado, Elkin, en tu presentación, sino también está el cómo aumentar el negocio a una costa del engaño de la propia cultura que va a recibir el producto, ¿no? Es de nuevo, es bien interesante como todos los distintos elementos que están en juego. En este proyecto precisamente de las antropometrías aproximadas, si puedes bajar un poquito más la imagen, Juanita, donde están los textos, ahí está, está una persona que le he solicitado, son encuentros muy rápidos, muy hechos con un trípode y al cual le ponemos, hacemos un disparador o otra persona nos está haciendo el encuadre y decimos, bueno, 1, 2, 3 ya, por favor mídenme la cabeza. Y yo lo que anoto en toda la serie fotográfica son 3 medidas, largo, ancho y profundidad, de mi cabeza. Ninguna de las medidas da igual. Todo el mundo toma una medida y siempre son distintas, ¿no? Entonces, en esta, si bajas el punto, son elementos diferentes, aproximados, sí, pero diferentes, ¿no? Entonces, es como la constatación de que el posible objeto científico incluso aún presentaría una posible tergiversación si se está, como en este caso, dado a la interpretación. El asunto es cómo, digamos, ese naturalista artificial está utilizando ciertas metodologías científicas para, a través de ellas, otra vez a través de la ironía con ellas, se vaya desmoronando todo la composición del espectáculo que representa la imagen, que es lo que más o menos también sucede con todo el proyecto en general, antes de hacer este proyecto al cual tú te referiste, Juanita, que es el herbario de plantas artificiales, que lo que se hace es evidentemente poner en juego ese paradigma científico. Sí, acá traigo un par de fotografías de imágenes del herbario de plantas artificiales para que entiendan ustedes de qué estamos hablando, que es un proyecto que tú llevas haciendo por muchísimos años y en donde juegas además con la noción del archivo, ¿no? Que creo que también está muy cercana, porque no solamente la imagen como tal y la idea de clasificar y de medir, que son importantes acá, sino la idea de que esto tiene una relación con el archivo, y el archivo es lo que nos permite crear justamente ese tipo de relaciones y las relaciones de poder que allí se establecen, y que todas estas cosas son al fin y al cabo pues productos de la ilustración, ¿no? Que tienen este gran auge a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, y en donde yo encuentro además pues ese enlace directo con la historia de la fotografía antropométrica, ¿no? Que empieza a ser utilizada también como fotografía policial y empieza a ser utilizada justamente en el archivo de la policía para clasificar a la gente según las medidas, ¿no? Tú eres criminal porque tu cabeza mide tanto y tu oreja mide tanto, o está, ¿no? Tiene tal o tal forma, y cómo estas pues, pseudociencias se han venido pues repensando, pero al mismo tiempo tienen unas repercusiones pues sociales y políticas muy grandes hasta el sol de hoy. Y justo como dimos el salto hacia este otro proyecto tuyo, Alberto, quería cerrar con una obra que realmente hace parte de otro de nuestros ejes curatoriales, que es la obra que hace parte del herbario, ¿verdad? De este gran proyecto, y en donde tú haces referencia a pues un personaje muy icónico dentro de la cultura popular a partir de los años 40, que es Carmen Miranda. Entonces acá les hago un poco de zoom de esta obra y no sé si nos quieres contar un poquito más sobre esta pieza en particular. Sí, bueno, esta pieza hace referencia precisamente, era una exposición que se hacía en homenaje, no en homenaje, pero tenía que ver con este personaje icónico
de los años 40. Ella, The Lady with the Tutti Frutti Hat, era la chica del sombrero de frutas, ¿no? De todas las frutas. Y hizo una especie como de estereotipación de lo que fue, de lo que era la América en general, las Banana Republic, pero sobre todo de lo que era el mundo del Brasil, ¿no? Como ese exotismo exuberante a través de la fruta, y obviamente que también está resaltado en otros en otras obras, pero que a mí me parecía bien particular el hecho de que esta mujer, que había nacido inicialmente, ella no nació en Brasil, sino nació en Portugal, pero de joven se fue al Brasil y luego se traslada a Hollywood y se convierte en el estereotipo del Latin Girl por excelencia, ¿no? Y ella hace muchos videos, hace muchísimas películas, entre otros, y el banano es una de las obviamente de las frutas exaltadas, ¿no? Entonces aquí lo que hay es un análisis pormenorizado de ciertos pasos que hacen las chicas en el video, en la película de la chica de The Lady with the Tutti Frutti Hat, ¿no? Entonces, es del año 43 esta pieza. Y yo lo que hago, básicamente, es una operación muy sencilla que es realmente el eje de trabajo del herbario, y es que la banana es artificial. Es artificial seguramente como todas las que ellos usaron, pero haciendo también alusión a precisamente a toda la artificialidad que hay detrás de esa, digamos, de esa imagen de la América tropical, ¿no? De la América bananera, de las Banana Republic. Yo hago un análisis de unos bananos de Made in China, que son cuando son como es un alma de poliespán, de icopor, recubierta de una pintura amarilla con un poco de alambre, y el sentido de análisis de estas piezas vuelve a intensificar precisamente a través del absurdo, como el naturalista artificial va a tener siempre éxito y cada vez más éxito cada vez que emprenda un recorrido, ¿no? Bien sea por China, por Europa, por el Amazonas, precisamente, que hice en el 2004 un viaje buscando plantas artificiales en el Amazonas. Y ese éxito está cada vez más asegurado en cada una de las digamos de las parodias que ejerce este naturalista. Muy bien, pues creo que podemos cerrar con el video de Carmen Miranda, un pedacito para los que no lo conocen, que creo que es importante el referente acá. Está en YouTube, sí. Sí, aquí ya está cargando, 2 segundos. I wonder why does everybody look at me and then begin to talk about the Christmas tree. I hope that means that everyone is glad to see the lady and the tutti frutti hat. The gentlemen, they want to make me say see, but I don't tell them that, I tell them just sorry. And maybe that is why they come for dates to me, the lady and the tutti frutti hat. Some people say I dress too gay, but every day I feel so gay, and when I'm gay, I dress that way. Something wrong with that? No. Americanos tell me that my hat is high, because I will not take it off to kiss a guy. But if I ever start to take it off, I,
I do that once for Johnny Smith and his. Bueno, pues ahí se dan una idea de esto, lo que estamos hablando, lo encuentran en YouTube completo. Quiero ahora pues abrir el micrófono a nuestro público, los estudiantes de mi curso de Arte en Colombia, que tenían que venir preparados con preguntas para ustedes. Y para el público general, si quieren abrir sus micrófonos o si quieren poner las preguntas en el chat, están bienvenidos. Acá estamos todos para responderlas. Si quieren levantar la mano. Mariana, adelante. Hola, ¿cómo están? Bueno, primero que todo quería decirles que me parece pues muy chévere como todo el proyecto y siento que está muy completo. Y mi pregunta es para Elkin, como va con respecto a como la decisión de retratar a este hombre como que vive allá. Entonces quisiera saber como cuál fue la intención de cómo incluirlo en las fotos y cómo se conecta eso como con el mensaje que pues que querías como comunicar con las fotos de la casona. Ya. Claro, el personaje me parece importante porque al final es un heredero, ¿no? Él es como el, es decir, uno llega a esa casa, golpea y él es el que le abre, ¿no? Pero entonces luego tenemos una relación, digamos, muy, muy extraña lo que yo comentaba, porque él es un poco, digámoslo como abiertamente, como una persona en medio de derecha y como pro multinacionales, o no sé cómo puedo explicarlo. Pero por otro lado, pues es una persona que está viviendo en esa casa que literalmente se está cayendo. Con unos comentarios, el señor tenía unos comentarios pues racistas, elitistas, pero por otro lado, pues a mí me parecía totalmente contradictorio verlo ahí en esa casa que se está cayendo. Y él, además, llegaba luego a visitarlo. Yo estuve, no recuerdo tanto, pero yo creo que por ahí unos 5 días allá. Y entonces, claro, yo iba allá como a tomar tinto y a ver un poquito ahí como la situación. Y entonces siempre llegaba gente pues costeña y llegaban personas afrodescendientes a visitarlo. Pero por fuera de él, cuando yo lo grababa y eso, pues era una persona pues, sí, muy con ese tipo de mentalidad así muy, muy extraña. Entonces el ángulo, por ejemplo, en el que yo siempre lo tomo es, digamos, sin que él se dé cuenta. Son fotos que tomé, pues que no son retratos literales como un retrato típico, como mire a la cámara, sino que son fotos en las cuales él no sabe que le estamos tomando como las fotografías. Entonces eso me parecía importante y las fotos también fueron tomadas al atardecer. Si ustedes se dan cuenta, pues ya había como una luz muy especial porque pues ahí no se alcanza a notar, pero a mí me parecía muy, muy particular porque era esa luz de bombillo blanco, como este bombillo, ¿cómo lo llaman en Colombia? Como bombillo económico, ¿no? Economizador o de este bombillo que... Como LED, así como luz LED. Como una luz LED. Es una luz de tono azul. De tono, sí, exacto. Luz. Okay. Que de noche sí. Se ve súper fría. Súper fría, ¿no? Era una luz súper fría. Sí, es de estos bombillitos como economizadores, le llamaban como cuando salieron. Yo creo que a ustedes ya son como la época del LED.
Y entonces generaba ese ambiente así muy, muy extraño, como frío, pero a la vez pues los muebles que tenía y todo eso eran como aparentemente cálidos, entonces generaba otra vez ahí como una contradicción. Entonces un poco esa fue la decisión del por qué hacer esas fotos y desde ese ángulo en el que se muestra el personaje. Bueno, gracias. Y que me parece muy interesante como que nos cuentes esto de este personaje, que él era como... bueno, pro multinacional, como racista, porque al principio uno ve las fotos y creería como que él está, pues como todo lo contrario, ¿no? Y también se me hace, pues como muy chistoso que yo vi las fotos por primera vez, como la foto de la casa, y parece como un resort así, una cosa vacacional, pues como turística. Y pues no, sí, eso era. Gracias. Gracias a ti. ¿Más preguntas? Comentarios. Solo un comentario mínimo, y solo para españoles, porque es que no entendía. Mira en el diccionario qué es babilla. En castellano es incomprensible. Y es, lo digo por algún amigo que viste por ahí, es un caimán, ni más ni menos. De modo que el supuesto de que en la piscina hubiese una babilla tiene un plus de inquietud, claro, claro. Gracias por la aclaración. Sí, siempre, siempre nos toca hacer traducciones a diferentes. Y al revés. Así es, muchas gracias. Sí, esa zona está llena de caimanes. Yo estuve recientemente y ahí los ríos, ¿no? Tienen caimanes y de pronto de ahí viene el mito del que Elkin nos estaba hablando. Gabriela, adelante. Yo tengo una pregunta pues realmente para cualquiera, pero yo creo que Juanita y Blanca, que tienen pues todo el proyecto de investigación, podrían responderla mejor, y es como, obviamente para todos nosotros, después de ver este proyecto, el banano deja de ser un snack normal. Quería saber un poco cómo esa relación del banano como comida y su consumo, si tiene alguna relación como socioeconómica, si digamos durante la República Bananera era como algo de consumo popular o de consumo solo para clases más altas, si fluctúa el precio y cambia como este consumo y tiene como alguna connotación más allá de como de lo que estamos viendo, pero en la base de como del banano como comida. Muchas gracias por la pregunta. Si te parece, Juanita, contesto yo. Pues es muy interesante porque efectivamente el banano ha ido cambiando, ha ido fluctuando. Al principio era un completo desconocido fuera de los países que lo cultivan, fuera de América Latina y de Asia. Los primeros consumidores en Estados Unidos lo veían como una cosa exótica, carísima y muy elegante. Era para clases altas, se servía en fuentes de cristal preciosas como un postre de lujo, siempre acompañado de crema, de dulce. Y se ha ido popularizando gracias en parte, o en culpa en parte, por estas campañas tan agresivas de la United Fruit Company, hasta que hoy en día, como comentábamos antes, es la fruta más consumida en todo el planeta. Y es interesante que Asia es el otro gran productor de plátanos, pero en Asia el consumo es principalmente local, es decir, producen muchísimo, pero también consumen muchísimo. Mientras que en América Latina, aunque también es un elemento fundamental de muchas dietas, junto al arroz, el maíz, es el principal exportador a nivel mundial. Y eso, pues, por supuesto, tiene consecuencias todavía a día de hoy, porque los agricultores y los trabajadores de las plantaciones bananeras siguen cobrando poquísimo frente al beneficio que sacan las compañías multinacionales que operan con plátanos y el precio final que pagamos los consumidores. Eso ocurre, según he estudiado, incluso en España, donde los productores de plátanos también están al sur, son las Islas Canarias, y ahí también las condiciones de trabajo, el uso de pesticidas, no se adecúan a lo que sucede en la península. Y bueno, es verdad que de repente vemos al plátano como un snack sospechoso, que apetece menos consumir, pero bueno, uno se puede fijar e intentar escoger marcas
que no sean grandísimas multinacionales que siguen usando muchísimos pesticidas, abusando de los trabajadores y además tirando muchísima fruta, porque se desestima toda aquella que no está perfecta, amarilla, sin manchas. Y voy a colocar ahora en el chat el vínculo a Banana Link, que es esta fundación sin ánimo de lucro basada en el Reino Unido que nos ha apoyado con la traducción del proyecto al inglés, y ellos tienen todo un proceso de investigación y divulgación para promover prácticas más justas en las plantaciones bananeras y apoyan a pequeños empresarios y agricultores que cultivan el plátano según las prácticas del comercio justo. Gracias. Muchas gracias. Mariana Aguirre. Hola, sí, yo primero quiero agradecerles el espacio. Yo estudio gobierno, entonces no suelo tener estos espacios para entender este tipo de sucesos muy importantes en la historia, no solamente del país, sino de Latinoamérica, desde una perspectiva completamente diferente, que también ayuda a entenderlo y desmenuzarlo un poco más. Entonces, pues primero quería agradecerles por eso. Y también les quería preguntar, aunque tocan una misma temática, tienen un acercamiento completamente diferente pues, en sus obras. Quería saber cómo en el proceso que descubrieron o que pudieron entender mucho más a profundidad de cómo esta temática y las bananeras y la problemática social que se vivía en el país, como haciendo su trabajo. Si quieres empiezo, Alberto. Dale, sigue, por favor. Pues básicamente yo creo que, bueno, por un lado era entender un poco esa historia. Nosotros como colombianos tenemos pues ese pasado brutal de esa masacre, pero al final, digamos, cuando yo empiezo el proyecto, ni siquiera sabía que este lugar existía, ¿no? Como este campamento. A mí me parece que es un lugar que todos los colombianos deberíamos visitar, ¿no? Es como, esto debería ser casi como un campo santo. Es decir, hay un lugar donde la memoria, pues en Colombia, pues todavía falta pues, reivindicar este tipo de historias, ¿no? Pero no solamente hacia el pasado, sino pues también hacia el presente. Y un poco como lo estaba diciendo Blanca, pues hacia el presente es un poco siendo consecuentes, y después de ese proyecto, yo nunca me volví a comer un banano de chiquita banana, ¿no? Y llego aquí pues a los supermercados en Berlín y veo ese chiquita y todavía me da ira, ¿no? Entonces, no es solamente como, pues lo digo ya como una cosa muy personal, digamos, eso me quedó a mí, y dije como yo chiquita banana no como, yo tengo un hijo también, y entonces él ya dice, no papá, eso no, eso es de chiquita, ¿no? Chiquita banana no comemos en nuestra casa. Entonces, sí, más allá como de toda esa labor como de investigativa, después ir allá y hacer la obra y entender un poco ese pasado, la cosa yo la vería es como trayéndola pues, al presente, y pues también ver que sí, que hay dinámicas que lastimosamente no han cambiado, ¿no? Que como que se perpetúan ahí, eso sí es súper doloroso. Sí, yo creo que esa sería un poco mi respuesta. Bueno, en mi caso, yo estuve también, digamos, fui a esta región de Urabá y obviamente no podía pasar por desapercibido el asunto de las bananeras. Yo iba con un grupo de personas que ninguno de ellos fueron hasta allá, ¿sabes? Al final éramos unas 20, 25 personas y nadie fue a la bananera, que eso tú cuando estás llegando en avión a esa zona, todos son mares y mares y mares de banano, y cuando aterrizas, yo digo, pero ¿y esto qué es? ¿No? Y evidentemente vas hasta allá, y sucede con muchísimos, digamos, el fenómeno, como ya lo ha notado Elkin, sucede con muchísimos cultivos, ¿no? La producción del monocultivo
para una demanda de un producto industrial, ¿no? Puede suceder con la, y sucede con la palma de aceite. En este momento es un gran fenómeno que hay en Colombia, también con grandes extensiones, incluso destrucción de los ecosistemas para producir otros, digamos, para dar lugar y cabida al monocultivo. Yo estuve haciendo en el año 2006 un proyecto sobre el látex. Esto es un fenómeno totalmente, leerse la historia del látex debería ser obligación en todas las escuelas, ¿no? Y curiosamente, bueno, está la novela de la María que habla de cómo a Arturo Cova se lo devora la manigua, porque es el y que está en relación precisamente a la historia del látex. El látex es un producto sobre todo de fundamental en la industria del primer mundo, ¿no? El látex, cuando se logra vulcanizar, se inventan digamos, todo lo que son los asuntos de plomería. La plomería es todo lo que es hidráulico que tenía un poquito de látex, todo lo que es eléctrico tenía un poco de baquelita, que era otra sustancia extraída de árboles en la Amazonía, y toda esa demanda fue creando toda la demanda. Bueno, todas las llantas de los automóviles se hacían de látex natural, cuando va creciendo la industria automotriz, y cuando esa demanda se va exigiendo más y más y más y más, se podría hablar de un fenómeno que yo llamo el caucho tráfico, porque obviamente en alusión al narcotráfico, porque el caucho tráfico producía unos dividendos extraordinarios al que lograra coronar un encargamento de látex en Europa, ¿no? Y esto significaba, haga lo que haga, voy a obtenerlo. Y eran empresas donde la gente invertía un determinado dinero, pero no era suficiente la inversión del dinero, sino que pasó por la esclavitud de miles de personas, pasó por el asesinato también de miles de personas, pasó por la, digamos, por la guerra entre Colombia y Perú, ¿no? Del año 32. Es decir, esto está ahí, está al lado. Obviamente las demandas laborales hacen que esas situaciones parezcan no repetirse, pero se repetirán en otros nuevos productos, en otras nuevas demandas. Por ejemplo, en la demanda del narcotráfico, ¿no? De la cocaína. Hay toda una infraestructura que se mueve sobre todo a partir del gran beneficio que significa la coronación del producto en Europa o en los Estados Unidos, ¿no? Y la producción de esos dineros hace, el gran beneficio económico en relación a la inversión del proceso, hace que no solamente sea una cuestión de, digamos, de estructura financiera o estructura comercial, sino también de explotación de otros. Es decir, no siempre se da, pero se da efectivamente, ¿no? Y se da tanto así como que la misma prohibición de ese producto hace que todavía sea aún más significativo el comercio de ese producto, sea legal o sea legal, ¿no? Tanto legal como ilegalmente. La historia de esos asuntos es lo que hace a uno, lo hace reflexionar evidentemente del porqué de las diferentes decisiones que suceden alrededor de estas investigaciones. Les invito a continuar con esos estudios históricos. Gracias, Alberto.
Más gracias a los dos. Pues gracias, María. Gracias. Ya es hora de ir cerrando y quería así como a modo de conclusión, pues decir varias cosas. Creo que, pues por un lado, es un proyecto como estos también, y esto también va sobre todo para los estudiantes, nos demuestra cómo a través del arte podemos hacer todo tipo de reflexiones, de investigaciones, de cómo nos aproximamos a temas muy álgidos e importantes desde otros lenguajes, ¿no? Y que son lenguajes igualmente importantes que quizá despiertan justamente este tipo de discusiones a partir de otras sensibilidades que creo yo pues son importantes tener en cuenta. Por el otro lado, pues una invitación obviamente al consumo responsable, que esto no se quede solamente como en la palabra, sino pasarlo también al hacer. Y finalmente a invitarlos a hacer trabajos colaborativos. Esto ha sido un placer para Blanca y para mí, pues trabajar juntas, pero no solamente entre nosotras, sino con todos los artistas. Acá Leonardo González, que acaba de hacer un comentario interesantísimo en el chat, es otro de los artistas que hace parte de este proyecto proyecto. Que hemos trabajado con los estudiantes de la universidad y que trabajamos también con un equipo de diseño espectacular que se encargó de materializar pues, toda la investigación. Entonces, pues muchas gracias de verdad a todos los que han estado involucrados con el proyecto, incluyendo los espectadores de hoy, porque pues sin ustedes no valdría la pena hacer nada de esto, y a que lo sigan difundiendo y ayudándonos pues a mostrar lo que hacemos. Muchas gracias, Elkin, Alberto, Blanca y a todos los que están acá por acompañarnos. De verdad. Muchas gracias, Juanita, y muchas gracias a todos los espectadores que han estado con nosotras esta tarde. Y me sumo a los agradecimientos de Juanita a la Universidad de los Andes y sus estudiantes y al equipo de diseño de Tokika, que han hecho una web espectacular. Y nada, les animo a que nos sigan en redes sociales de nuevo, Banana Craze 2021, y a que se sumen a los siguientes eventos que están por venir. Y gracias a todos por asistir, de verdad. Vale. Muchísimas gracias, Juanita, Blanca. Elkin, un fuerte abrazo a todos. Abrazo. Muchas gracias por acompañarnos. Abrazo, Alberto, un placer. Y gracias, Juanita y Blanca. Gracias claro a ustedes. Que estén bien. Bueno. Buenas tardes y buena noche para los europeos. Chao. Gracias.